Hola chicos, el día de hoy les vengo a explicar la práctica de laboratorio de compuerta plana deslizante bajo condiciones de descarga libre. El objetivo general de esta práctica es demostrar la descarga libre bajo una compuerta plana deslizante aguas abajo. Antes de empezar con la práctica, hay que tener en cuenta que las compuertas son un tipo de estructura de control. Se trata de elementos instalados en canales abiertos que cumplen con una o varias funciones, como lo son la elevación del nivel del agua, por ejemplo, para obtener una profundidad navegable suficiente o como protección de la erosión por escasas velocidades del flujo. También para la generación de un salto en el terreno para aprovechar el salto natural y generar energía mediante energía hidráulica. Para la regulación de la descarga y protección contra inundaciones. Por ejemplo, los embalses compensan las oscilaciones estacionales del nivel del agua. Y por último, para la medición de la descarga. Las estructuras de control se diferencian entre estructuras para las que el flujo fluye por encima de presas y estructuras por las que el flujo fluye por debajo, es decir, las compuertas, o estructuras fijas y móviles. En la hidráulica de canales se diferencian entre dos tipos de flujo, subcrítico y supercrítico. En el flujo subcrítico, el nivel de agua es más alto y el agua fluye a una velocidad más baja. Por lo contrario, en el flujo supercrítico, el nivel de agua es más bajo y la velocidad de flujo es mucho mayor. También se produce una transición de flujo cuando el flujo pasa de un tipo de flujo a otro. El límite entre estos dos tipos de flujo está definido por la profundidad crítica. En estos tipos de estructuras, si la velocidad del flujo se reduce en un canal abierto, el nivel de agua aumenta. Cuando se supera la profundidad crítica, se produce una transición de flujo de supercrítico a subcrítico. Esta transición de flujo es brusca y se denomina resalto hidráulico. Un resalto hidráulico actúa como una barrera. Las estructuras que se encuentran detrás del resalto hidráulico en la dirección del flujo no influyen en el resalto hidráulico. En las compuertas pueden producirse dos condiciones de descarga: descarga libre y de remanso. La descarga libre, el nivel de aguas abajo H1, no influye en el nivel de aguas arriba H2O. El nivel de aguas abajo es inferior a la altura A, la cual es la abertura de la compuerta. Bajo la compuerta, justo en la descarga, se produce una transición de flujo de supercrítico a supercrítico. Debido al estrechamiento de la sección transversal bajo la compuerta, se produce una contracción del chorro con una alta velocidad de flujo. Más adelante, la contracción del chorro se amplía y la velocidad de flujo disminuye. En el resalto hidráulico, la descarga del flujo supercrítico se transforma en descarga de flujo subcrítico, como se puede evidenciar. Por lo contrario, la descarga de remanso, el nivel aguas abajo H1 influye en el nivel aguas arriba H2O. El nivel de aguas abajo es superior a la altura A de la abertura de la compuerta. En este caso también se produce una contracción del chorro, que queda cubierta por las aguas abajo. La ampliación de la contracción del chorro se reconoce por un ligero aumento del nivel de agua, como se puede evidenciar. Una vez se tenga la compuerta plana deslizante instalada en el canal, se procede a encender el canal de ensayo y digitar el caudal solicitado, que para el caso, a modo de ejemplo, utilizaremos uno de 60 metros cúbicos por hora. Luego de esto, se debe ajustar la altura de la abertura de la compuerta a 1 centímetro, es decir, el A. Se debe colocar la presa de alza en elemento de salida en posición horizontal, para luego medir el caudal con el caudalímetro, y con la ayuda del indicador de medición se mide el nivel aguas arriba H2O, el nivel aguas abajo H1, justo en la contracción del chorro, y el nivel aguas abajo H2, detrás de la contracción del chorro. Por último, se debe volver a ampliar la altura de la abertura de la compuerta en incrementos de 1 centímetro, es decir, el A, y vuelve a tomarse medidas de caudal
y de nivel aguas arriba y aguas abajo en la contracción del chorro y detrás de la contracción del chorro. Para concluir, las compuertas planas deslizantes son estructuras hidráulicas utilizadas en canales para regular el flujo a través de esta. Estas compuertas tienen muchas aplicaciones en la ingeniería civil, como por ejemplo en el control de inundaciones, en sistemas de drenaje o también para incrementar la capacidad de reserva de una presa. Estas compuertas son útiles cuando se quiere generar un ahorro en los sistemas de abastecimiento o también cuando se quiere tener un control en la cantidad de agua que se está dando o se está otorgando a una población.